Saludos a todos. Quiero darles la bienvenida al octavo Festival Europeo de Jóvenes Solistas que desde hace varios años la Delegación de la Unión Europea en Venezuela organiza en colaboración con las embajadas de nuestros Estados miembros y también en alianza con el sistema. Este año de 2020, a pesar de las circunstancias que todos estamos viviendo por la pandemia, no queríamos dejar de compartir con el público esta actividad que tantos aplausos ha dejado en los últimos años a nuestros jóvenes músicos europeos. Por eso nos hemos tenido que adaptar y dar el salto al mundo virtual, lejos de las salas de conciertos, pero con el mismo entusiasmo por querer mostrarles y compartir con ustedes el talento de estos brillantes músicos europeos y venezolanos, que juntos han convertido este festival en un referente cultural en Venezuela y que hoy, gracias a las nuevas tecnologías, podemos compartirlo también con público que está fuera del país. Es por eso para nosotros un honor seguir trabajando y traerles este festival, aunque en circunstancias un tanto complicadas. Igual que en otros sectores, el mundo de la cultura se ha visto muy afectado por la pandemia y por eso nuestro compromiso con los artistas, con el talento europeo y venezolano y también con el público. Espero que lo disfruten. Saludos y bienvenidos al Festival de Solistas Europeos en su octava edición. Hoy, gracias al apoyo de nuestros aliados de la Unión Europea, podemos llevar adelante este maravilloso concierto de manera virtual, donde todos los integrantes del sistema de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, en conjunto con los solistas que hoy maravillosamente han dado su trabajo y su arte para deleitarnos, podemos configurar este maravilloso concierto. Las circunstancias del COVID-19 nos impiden, por supuesto, poderlo hacer de manera presencial, pero aquí estamos de manera virtual llevando adelante este bello proyecto para el disfrute de todos ustedes. Muchísimas gracias.
Hola, mi nombre es Héctor. Soy pianista y compositor. Yo hablo un poco español y entiendo un poco español. Yo vivo en Hamburgo, en Alemania. Nun weiter auf Deutsch. Ich freue mich sehr auf das Festival und dass ich wieder musizieren kann und dass ich wieder auftreten kann in dieser komischen Zeit. Ich werde für euch zwei Stücke spielen. Das erste Stück ist eine Bagatelle von Beethoven, die dritte Bagatelle aus seinem Opus 126. Und das zweite Stück ist eine Bagatelle von mir, also eine eigene Komposition, die ich in den letzten Monaten geschrieben habe. Ich hoffe, dass Sie die zwei Stücke genießen und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den jungen Musikern im Festival. Thank you.
Hola a todos, soy David Antigüedad, guitarrista español de Salamanca, y es un placer enorme para mí estar tocando en este Festival de Jóvenes Solistas Europeos de Venezuela. Es la primera vez que me presento para el público venezolano y la verdad es que no podría haberlo hecho con más ganas. Les voy a hablar a continuación de la pieza que voy a interpretar en este marco inmejorable de la ciudad de Weimar, en Alemania, que es donde resido, con el torreón del castillo donde Bach fue encerrado durante un par de semanas por romper el contrato o querer romper el contrato de trabajo que le ataba a la ciudad. La pieza se titula Capricho Árabe, de Francisco Tárrega, compositor español, y está claramente influida por los paisajes, por la cultura, las sonoridades que el sur de España evocaban en el compositor. Y como anécdota decir que en uno de los aniversarios de su fallecimiento, tres bandas municipales interpretaron la obra con estilo de marcha fúnebre y los que atendieron al evento lo califican como uno de los actos más memorables que presenciaron. Espero que les guste y les dejo ya con El Capricho Árabe. Thank you.
Buenos días a todos. Je m'appelle Luana Caslin et je suis une pianiste française. Je suis extrêmement, extrêmement heureuse et honorée de faire partie de ce festival et de jouer pour le public vénézuélien que j'ai hâte de rencontrer. Je vais vous jouer un prélude de Rachmaninoff, le numéro 4, opus 23, qui est une pièce absolument magnifique et que j'aime particulièrement. J'espère que ça vous plaira. Et encore un très 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 grand merci au festival et à El Sistema pour cette si belle aventure.
Hola a todos, mi nombre es Lucilla Rose, soy una violinista italiana y tengo 19 años de edad. Aunque me hubiera gustado ir a Venezuela para poder tocar con los jóvenes músicos de este sistema, estoy igualmente muy feliz de participar en este proyecto online. Creo en la importancia de que la música siga estando presente en nuestras vidas, aunque en estos tiempos difíciles. Quiero hacerles llegar un abrazo muy fuerte y dedicarles Testa Italia, el capricho número 24 de Niccolò Paganini. Thank you.
Hola, me llamo Ricardo Martins y toco la guitarra portuguesa. La guitarra portuguesa es el instrumento más importante de Portugal, quizás. Es el instrumento que sirve para tocar el fado Patrimonio de Humanidad por UNESCO en el 2011. Y acompaño a los cantantes, los fadistas, y tengo piezas también originales en la guitarra portuguesa. El tema que voy a tocar se llama Santa Cecilia, que es la patrona de los músicos, y es un tema que saldrá ahora en el nuevo disco que estoy grabando y espero que les guste. Muchas gracias. Hola, meu nome é Ricardo Martins, sou músico de guitarra portuguesa e quero deixar um grande abraço a toda a comunidade portuguesa na Venezuela. Thank you.
¿Cómo están? Mi nombre es Anna Miernik, soy pianista de Polonia y me siento muy honrada de poder participar en el Festival Europeo de Solistas. Quisiera dar las gracias a la Embajada de Polonia en Caracas por haberme elegido como una representante de nuestro país. Muchísimas gracias a la Delegatura de Unión Europea, a Funda Musical y a todas las personas comprometidas con la organización de este hermoso festival, especialmente en el periodo difícil de la pandemia internacional. Durante el festival voy a presentar una obra de nuestro compatriota Frédéric Chopin y daré clases magistrales. Espero verlos a todos, no pueden faltar. ¡Hasta luego! Dziękuję bardzo Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Caracas za tą wspaniałą możliwość uczestnictwa w festiwalu. Mam nadzieję, że będę godnie reprezentować nasz kraj i że spotkamy się kiedyś na żywo. Serdecznie pozdrawiam, Anna Miernik. Thank you.
Hola, soy Christoph Quasi, and I'm a Swiss cellist, and I can't wait to share some very beautiful music with you at the Festival of Young European Soloists in Venezuela. And I also can't wait to work together with some very talented young musicians from the 19th till the 22nd of October. So, see you there and hasta luego. And I play the violin. I'm super happy to participate in the festival, although it's online this time. Estoy muy contenta de participar en el festival.